Today we're Sonya's Music Festival and we brought our homies from the Home Depot. Dame contacto, te digo mi diabla, sabe lo que my hometown, Aurora, Illinois. We got a few extra tickets to Sueños Music Festival in Chicago. We're gonna see if they're down to come with us. Oigan, buscan jale. Vengan, una pregunta. ¿Ustedes han oído el festival que se llama Sueños aquí en la ciudad? Es un festival de música. Queríamos saber si quieren ir con nosotros. ¿El qué hay que hacer? ¿Disfrutar el día? Nosotros le pagamos todo. ¿Cómo se va a pagar sin trabajar? Ese es el trabajo, disfrutar. Sí, así vestido. Aquí tenemos uniforme, mire. Aquí tenemos las de echándole ganas, ¿eh? ¿No va a pasar nada? Nada. ¿Y a qué horas? Como hasta las 9. No más tarde de las 9. ¿Cuánto nos va a pagar? 30 la hora. Sí, está bien. Mira, aquí tengo. No, no les va a pasar nada, se lo prometo. Mira, aquí tengo mi camarógrafo Gonzalo. Él es de Ecuador. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Mi esposa Mireya. Mucho gusto. Yo me llamo Jesús. Mucho gusto. Mucho gusto. Jesús, Jesús. Entonces, ¿recién llegaron aquí? Estamos como 3 meses. ¿Tres meses? Ah, pues bienvenidos, mis amigos. Porque estamos buscando trabajo, está medio bajo el trabajo por aquí. Sí, 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 me imagino. Me imagino, pero hoy les vamos a pagar para disfrutarse, ¿eh? Si está bien con ustedes. No tienen que trabajar. Entonces, no sé si se animan mañana. También pueden ir. Claro, dice. ¿Sí? Si es que nos va bien. Si es que es pagado. Yo he pasado por 3 albergues, ya. ¿Sí? ¿Sí? No ha sido como decían en Ecuador, es vaya y haga la plata, ¿no? Estamos sin permiso de trabajo, sin nada. Yo he llorado. He venido, no sé por qué, yo en Ecuador estaba bien. Quiero yo ni comer ni tomar aquí. Yo he llorado por querer venir. Y mis amigos de él, entonces yo estoy aquí. Y es duro aquí. Durísimo. No es como la pinta. Sí, no. No es fácil. Disculpará por haber llorado. No, no se preocupe, amigo. Pasé una trayectoria para venir también bien grande. Sí. Vine endeudado, todo eso. Hay que pagar para pagar, si no, se hace nada. And it was at that moment that I realized that we had somehow stumbled across the two perfect friends to give some hope to by taking them to Sueños Music Festival. Puro VIP, ¿eh? ¿Listos? No sé cuántos pies de altura, primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver a casa otra vez, no sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto andamos en jet ski en Mallorca. Mientras tanto estamos contando tortas. La que puede, puede y la que no puede, soporta. Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa. Ey, ey, dame contacto, te digo mi diabla. Sabe lo que hace, oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. ¿Qué? ¿Se cansaron o qué? No, no, todavía activos. ¿Todavía activos? Sí. ¿Están listos para otro día entonces? Claro, ya no. Híjole. Otro día de pedo. No, bueno, pues como les dijimos, vamos a pagar. Mire. 1, 2, 3, 4. 500, mi amigo. Y a usted también. 500. Yo te pago. Yo te pago, amigo. Gracias por acompañarnos, gracias. Gracias por tener la confianza en subirse con nosotros, Me he hecho una lágrima aquí en esta vida que ha pasado. Es una bendición de Dios. Dios le bendiga a mi padre. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, amigo. Como le he dicho. Muy amable.
la semana de trabajo, ¿no? Así es. Que Dios les va a bendecir mucho. No, están ayudando a la gente necesitada como nosotros. ¿Ya? Ustedes fueron unos ángeles que Dios nos mandó porque nosotros estuvimos parados toda la semana ahí y no nos caía nada. Y ya, Dios dijo, ahí están esos muchachos, vayan. Y nos recogieron. Mil gracias. No, mil gracias. A ustedes. Mil gracias. A ustedes. Nunca yo pensé. No, pues. Le juro que yo pensé que era una mentira. No. Una mentira. Pero no quería subir en el carro. Es que uno no se puede confiar. O sea. ¿Se arrepiente de subirse? Sí. No. No, no. No. Qué bueno. All right, Chad, day two. We're gonna meet up with the homies from the Home Depot over in Chicago. Might as well have a second day of fun. What they don't know is we're gonna pay them again. They absolutely deserve it. So if you guys haven't already, make sure to drop a like on this video. All right, catch you guys on the tripod. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Well, shit, man. I appreciate you, man. ¿Qué onda, mi amigo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos. Hola. All right, we ready? Let's rock. All right, let's roll. Should be able to escort you guys. We got the special escort from Christian, man. Shout out. For day two, we had a little bit of a surprise up our sleeves. We found out about Prime Tacos, which was created by these two brothers in Chicago, and they started selling tacos out of their garage, and now they're selling at Sueños Music Festival. So it was only right we bought $1,000 worth of tacos. Here's 500. I got another 500 right here. Hold up. 1,000, bro. We want to go ahead and give them out to everybody in the festival. Are you serious? Jesus to come to our booth and give us $1,000 to feed more people in the festival. That's crazy. And before Sueños, we were some ordinary dudes in the garage. They discovered us, gave us a chance to be at their festival. That's like the big leagues, man. Sueños. It's known as like one of the biggest Latin festivals in the country, especially in Chicago. Pero mientras tanto andamos ya aquí en Mallorca. Mientras tanto estamos contando tortas. So first time ever in Chicago history, we're about to give away free tacos. We got 200 tacos lined up. We're just gonna hand them out by hand. We're gonna sauce them up. So let's get it. Shout out Prime Tacos. Free tacos! What was like the biggest inspiration behind you guys starting Prime Tacos? Man, it was just mine and my brother's love for cooking, competition. Out of that, we going broke. Yeah. Red or green? No, man, put both if you want. All right, my man. Boom. Man, Chicago, Illinois, man, go show some love. Shout out my boy Jesus, man. He's doing real good for the community. What a pleasure, what a blessing it was to have him at our booth today. Hey, man, God bless you. God bless you too. And everything that you do and everything you got going on, much success and love. Likewise, my man, likewise. Hey, keep moving forward, bro. God bless Chicago, baby. We love y'all. Yo, Sueño Fest 2024. If you ain't here, where you at? ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando. Es Maluma, Nicki, Jan Balvin y Ozuna. La combinación ahora sí que está dura. Canceled the show. Severe weather is approaching. Rain stopped, but that's the Blue Mine coming out. So, it is what it is. So we gotta go home. Muy amable. En un rato nos vemos. Sí, sí, estamos, ¿eh? Por un momento de alegría en medio de tanta tristeza. Y vamos a seguir batallando aquí en este país, bueno, a salir adelante. Así es, mi amigo. Echándole ganas. Echándole ganas. Echándole ganas, como dicen, bueno. Echándole ganas, vamos a seguir adelante. Sí, sí. Gracias, gracias. Oh, que Dios te bendiga mucho. Igualmente. Pues un regalito para seguir echándole ganas, ¿eh? Dios le pague. Otra vez, los $500, ¿eh? Dios le pague. Dios te pague, que Dios te siga bendiciendo, siga ayudando a personas necesitadas como nosotros. Sigue adelante. Muchas gracias. Salite, ¿eh? Siga echándole ganas, van a salir adelante, ¿eh? Gracias, gracias, muchas gracias.
Sueños 2024. Ended early, pero muchas gracias a todos. Thank you guys for watching. Y saludos a todos los compas allá en Ecuador, miren. Se la pasaron bien. Somos amigos encontrados aquí, nunca nos conocimos, pero somos de la misma tierra, somos hermanos. Tenemos que echarle ganas, ¿no? Echarle ganas de la vida. Gracias, Jesús.